¿Cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos un día más a mi casa, bienvenidos un día más a mi canal Trufaul Historia Militar, para hoy hablaros de los morteros alemanes de 600 milímetros del tipo Karl. Bueno, dentro de una serie que podríamos decir los cañones más grandes de la historia, pues podríamos empezar, ¿por qué no? Por estos extraordinarios sistemas de armas que con la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933, pues se puso todo Dios a trabajar en nuevos y mejores tipos de armas para poder romper el equilibrio de fuerzas que había en ese momento y obviamente pues se intensificó todo de forma muy notable. La militarización del país, la militarización de Alemania iba a coger ritmo rápidamente gracias a las grandes inyecciones, grandes sumas de dinero que aportó el gobierno para todos los ámbitos, pero en especial el militar, logrando grandísimos éxitos y avances en casi todas las áreas. También fueron muy notables los avances en la artillería, como no, algo muy poco conocido por todos, pero que vale la pena eh, decir, vale la pena mentar, pues al final solamente recordamos la grandísima superioridad numérica de piezas y la doctrina soviética, que bueno, en gran medida pues iban a copiar o a heredar de la propia Alemania. Un cambio doctrinal que llevaría a la URSS de una desesperante e ignominiosa derrota tras derrota desde la Operación Barbarroja a las mismísimas puertas del Reichstag en 1945, gracias, eso sí, a la inestimable ayuda aliada de todo tipo e incluso de Adolf Hitler. La escuela alemana de artillería tuvo una gran importancia en esos primeros años de su vida al poder de A.H., pues la escuela de diseño alemana pues venía de lograr grandes hitos en el apartado de grandes cañones y obuses en la Primera Guerra Mundial. La experiencia de esta dictaría la construcción de sistemas de artillería superpotentes que podrían usarse de forma eficaz contra toda clase de grandes o importantes fortificaciones enemigas, a corto, medio o largo plazo. Afortunadamente, los objetivos de estas nuevas armas eran esencialmente las importantísimas fortificaciones francesas de la línea Maginot y otros fuertes poderosos que existían en otros países. Todos vosotros recordaréis el cañón Big Bertha de la Primera Guerra Mundial, que es un claro ejemplo de lo que hoy os estoy hablando: cañones capaces de poco a poco ir pulverizando fortín tras fortín por muy fuertemente blindados que estuvieran y eso gracias a granadas muy potentes de un valor explosivo realmente impresionante, muy pesadas y que eran capaces de ahorrar miles de vidas en los asaltos a este tipo de posiciones. Y esta, y solo esta es la razón por la que una de las vías que se exploró pues fue la creación de grandes piezas de artillería de tipo mortero, al que iban a denominar más tarde obuses del tipo cal. Se empezó a trabajar en estos grandes sistemas armamentísticos ya en 1935, porque en el 34 fue cuando la Dirección de Armamento de las Fuerzas Terrestres iba a enviar a las empresas alemanas los términos de referencia para la creación de futuras armas capaces de atacar objetivos protegidos, por muy gruesos que fueran sus muros de hormigón, hasta 9 metros de espesor, y vencerlos. Con tan solo el concurso de uno o dos proyectiles máximos. Ya en 1935, la empresa Raymental borsig iba a desarrollar un gran proyecto de cara a la fabricación de un mortero de 600 milímetros, un sistema de artillería que, sobre el papel, había de ser capaz de pulverizar todo a su paso, y repito, todo a su paso, gracias al empleo de proyectiles, ojo, de hasta dos toneladas de peso. 2 toneladas de peso. Eso es prácticamente. no el doble, pero prácticamente el doble de los proyectiles que disparaba los cañones de Yamato. Para que os hagáis una referencia, una auténtica bestialidad. Todo eso, y siendo posible, lanzarlos con su carga propulsora hasta distancias de 4 kilómetros. En sus proyectiles más pesados. La típica arma de asedio. La típica arma de asedio, amigos. Las mismas que había en la de media, pues llevado al punto brutal de la Segunda Guerra Mundial en el que, bueno, estos cañones podían cambiar incluso el rumbo de una batalla, el rumbo de la historia. Los trabajos sobre el Karl se pusieron al 120% en 1936. Y en el 37 empezaron las demostraciones a los altos mandos del ejército que simplemente se miraban unos a los otros sonriendo. Al ver que tenían una arma que podía derruir hasta los cimientos cualquier objetivo que se le designara atacar. Y de verdad que hoy estoy de repetición porque de verdad cualquier tipo de fortín, cualquier tipo de castillo, bloqueado lo que fuera, con uno o dos proyectiles se iba todo al garete. Y este nuevo y espectacular diseño, porque realmente os estoy poniendo imágenes, maquetas, eh, capturas y, pues, digamos, eh, recreaciones artísticas de algo que realmente me gustaría algún día verlo en cubinca porque ha de ser brutal. Un nuevo y espectacular diseño que estuvo supervisado directamente por el General de Artillería. Carl Becker, un general que se iba a encargar de la, digamos, vertiente más militar del proyecto, ya que iba a aportar experiencia, iba a aportar comentarios, rectificaciones y, obviamente, sus opiniones, que fueron muy valiosas para el desarrollo de dicho proyecto. Sería un honor a este oficial el que el mortero autopropulsado de 600 milímetros, y que en la planta de fabricación lo iban a denominar simplemente, pues como el título, Gerard 040, producto 040, recibiría finalmente el nombre semioficial de Cal, en honor a este general de artillería. Para el que no lo sepa, ya lo sabéis. Es este nombre, digamos, el no oficial, el que, digamos, se encuentra más ligado a las acciones de guerra de este sistema a lo largo y ancho de la histografía de posguerra. En total, la empresa alemana Rheinmetall-Borsig montó hasta siete de estos morteros autopropulsados y seis de ellos iban a participar en las hostilidades, iban a participar en la Segunda Guerra Mundial. Y hay un hecho curioso, que es que cada, cada pieza recibió un nombre distinto. Supongo que se le quiso dar un cierto aire de misticismo a un arma tan y tan poderosa y a la vez tan terrible. El primero se le iba a llamar Adam, más tarde fue rebautizado como Baldur. La segunda fue Eva, que después se le iba a llamar Votan. El tercero, Uno. El cuarto, Thor. El quinto, Loki. El sexto, Ziu. Y el séptimo, que es el único que no iba a entrar en acción en la Segunda Guerra Mundial, sería el Fenrir. El mortero cal de 600 milímetros que debía de encargarse de pulverizar uno por uno todos los fortines de la línea Maginot llegó tarde. Llegó tarde, pues los avances de los carros de infantería, de los carros de infantería, pues fueron tan y tan rápidos en muchos sectores que simplemente pues no llegó a destino cuando hubiera podido ser empleado. O sea que ni los belgas ni los franceses tuvieron que sufrir la ira de Thor. El ejército francés y la fuerza expedicionaria británica fueron derrotados con la suficiente rapidez y la propia línea Maginot no jugaría ningún papel significativo pues no pudo proteger a Francia en ningún sentido ni salvarlo de la derrota. La primera instalación que se presentó al ejército alemán sería ya a principios de 1940, el primer mortero. Al mismo tiempo, la entrega completa de el, digamos, del mortero autopropulsado de 600 milímetros llamado Adam tuvo lugar el 25 de febrero de 1941. La Wehrmacht recibiría la sexta instalación, la Q o la Ziu, el 1 de julio del 41 y el séptimo mortero, Fenrir, estuvo listo en 1942. En él los ingenieros alemanes trabajaron en la opción de instalar un nuevo cañón de 540 milímetros, algo más pequeño. Características técnicas de los morteros KAL. Digamos que la característica principal es que se trataban de vehículos autopropulsados sobre un chasis de orugas. Orugas. Los morteros podían moverse y maniobrar de forma independiente, alcanzando velocidades de hasta 10 km por hora, y al mismo tiempo tenían una reserva en marcha, digamos. Eh, extremadamente limitada. Debían ser transportados hasta su ubicación por ferrocarril y en plataformas de 5 ejes interconectadas y especialmente creadas. También era posible su transporte por carretera, pero debía de hacerse en condiciones de pavimentación muy buenas. Y en grandísimos transportes pesados y adaptados al propio sistema. Esta es la razón por la que el vehículo entero se separaba en cuatro grandes componentes, para así facilitar su transporte logística y también el importante mantenimiento. El tren de rodaje del super mortero del tipo Cal montaba orugas estrechas con 11 ruedas de carretera de diámetro pequeño, 5 rodillos de apoyo y una rueda motriz delantera y un perezoso, digamos, trasero a cada lado. La transmisión era del tipo hidromecánica y era capaz de moverse, y como os he dicho, lentamente. El coloso de acero pesaba nada más y nada menos que 126 toneladas. El motor, curiosamente, que impulsaba a semejante bestia era un motor diésel de 12 cilindros en línea, refrigerado por líquido de la marca Daimler-Benz del tipo 507. Daba una potencia de motor de tan solo 750 caballos, o sea, el del Panzer, el de Panzer, digamos, del Tigre II, aunque eran suficientes para que alcanzara, como os he dicho, una velocidad máxima de 10 km por hora, y las dimensiones de la instalación al completo eran verdaderamente gigantes, eran enormes. Una longitud de 11 metros 37, 3,16 de ancho y 4,78 de altura, nada más y nada menos. El equipo, el. Digamos, el equipo correcto que debía de operar este sistema de morteros era de no menos de 16 hombres. Y bueno, si alguien se pregunta qué pasaba si caía una bomba cerca o lo ametrallaban o algo, pues no tenía prácticamente blindaje. El casco no protegía nada más que de pistolas. Pues <laughs> apenas llegaba a los 10 milímetros de espesor y no en todas partes. Pero la, digamos que... La estrella del sistema era su parte más, digamos, artillera, pues destacaba sobremanera la instalación de un mortero con una ánima estriada, no era lisa, ánima estriada y de 600 milímetros de diámetro con una longitud de cañón que iba variando según los modelos. El mortero se sentaba sobre una zona, digamos, en medio del casco, siendo la caña del mortero propio hecha de un solo bloque de acero. Los mecanismos de elevación proporcionaban una guía vertical máxima de hasta 70 grados y el ángulo de guía horizontal sin girar el cuerpo era de tan solo 4 grados. La velocidad de disparo del mortero máximo que se había conseguido o que se consiguió en combate fue de 6 disparos por hora y para este mortero los alemanes prepararon tres tipos de proyectiles, uno de alto explosivo de 1.250 kilos, de los cuales 460 correspondían a la propia carga explosiva, dos variantes enfocadas a perforar paredes de hormigón armado de gran grosor, uno de corte más, entre comillas, ligero de 1.700 kilos y otro que era enfocado a reventar objetivos muy pesados, muy, con muros muy gruesos, de unos alucinantes 2.000... 170 kilos de peso. Un proyectil de 2170 kilos de peso. Una auténtica bestia. Bueno, el primero perforante tenía 280 kilos de alto explosivo y el segundo, más brutal, 348. O sea, tenía una cabeza perforante y detrás tenía la más brutal que explotaba dentro del fortín, llevándolo a otra dimensión. El proyectil perforante, digamos, más pesado, podía alcanzar objetivos de una distancia de hasta 4,5 kilómetros y en cambio el de alto explosivo que era obviamente pues era menos pesado podía alcanzar fácilmente los 6,5 kilómetros más datos el proyectil más pesado alcanzaba una velocidad máxima en vuelo de 220 metros por segundo y esto proporcionaba una penetración de hasta 3,5 metros de hormigón armado o placas de acero de 450 milímetros de espesor Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí llegamos en esta primera parte. En esta primera parte dedicada al mortero alemán del tipo Cal. Mañana, si Dios quiere, tendréis esta segunda parte. Más o menos de, de la misma duración. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido, incluso entusiasmado. Que os haya pasado, hecho pasar un buen rato. Y nada, gracias a todos por estar aquí. Gracias a mis subs que sin duda pues, compartimos con muchos, con otros canales. Pero vosotros, los que estáis aquí, sois los mejores. ¡Hasta luego! Ciao, ciao.